Ongi etorri, bienvenidos a todos y todas. Un saludo para toda la militancia de todas las organizaciones que estamos aquí. Para la gente que tiene el trabajo más duro del sindicalismo, intentar ser consecuente en las empresas con los mensajes que os hemos trasladado. Es el trabajo más duro, el más difícil, el que tenemos que dar la cara por nuestra gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Hemos venido a Madrid, al Ministerio de Trabajo, a denunciar el ataque más importante de las últimas décadas contra los derechos laborales y sociales. Y hemos venido a reivindicarnos, a decir que no somos organizaciones sindicales que se subordinen, que se resignen, que acepten la hoja de ruta que manda el capital e interpreta como tontos, porque son tontos, como pollos sin cabeza, la política al servicio como nunca del capital, como pollos sin cabeza al servicio del capital. Nosotros tenemos una convicción: ni los salarios ni los derechos sociales han tenido ninguna responsabilidad en lo que ha pasado. Y hay que defenderlos. Hay que dar la cara para defenderlos. El objetivo del capital es un saqueo. Es un atraco. Es transferir renta de nuestros bolsillos a los bancos y a las grandes empresas. Buscar el empobrecimiento de la gente. Empobrecimiento colectivo de la gente. Esa es la agenda que tiene el capital, porque le trae sin cuidado lo que nos pase. ¿Cómo? Mediante lo que llaman reformas estructurales. Han hecho la reforma laboral, han acordado la reforma de pensiones con Comisiones y UGT, están en la reforma de la negociación colectiva y nos están presentando en cada sitio todos los partidos que tienen opción de gobierno. Todos son todos los presupuestos más antisociales de la historia. Han abandonado la progresividad fiscal. Han eliminado de sus agendas políticas cualquier referencia a la fiscalidad que no sea recortar los impuestos a las rentas altas y del capital. Es una auténtica obscenidad. Es una cacería. Están desarrollando una cacería de derechos laborales y sociales, porque la clase política que está aquí ha levantado la veda y les ha dicho: pasad y llevaros todo lo que queráis. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué pasa eso. Pasa porque en Europa estamos viviendo una catástrofe política. Una catástrofe política que deja muchos damnificados. ¿Qué significa qué? Que los ciudadanos europeos tienen serias dificultades para distinguir las políticas económicas y sociales de Berlusconi, de Merkel, de Sarkozy, de Cameron, de Zapatero, de López, de José Luis Bilbao, del diputado general de Vizcaya, del presidente de la Junta, de la Generalitat. Todos, en la medida de sus competencias, están siguiendo la ruta que marca el capital. Y ahora están montando una gran manipulación. ¿Por qué es una gran manipulación? Porque no hay debate social. Nosotros necesitamos debate social. Por eso estamos aquí, para forzar el debate social. La manipulación es culpar al déficit público y a la deuda, a los salarios y a los derechos sociales. Pues no, señor. Es una gran mentira. Es una gran hipocresía que haya un presidente del gobierno que dice que defiende el Estado de Derecho, destruyendo uno tras otro todos sus derechos. Los responsables del déficit público y de la deuda son la descapitalización de las cuentas públicas que han hecho uno tras otro todos los gobiernos en la fiscalidad, las ayudas a la banca, la economía especulativa favorecida por los gobiernos uno tras otro. Es igual el color, sea Aznar, sea Felipe, sea Zapatero. Los dineros que están dando a la banca, los dineros a la patronal, se están forrando, porque es la patronal más subvencionada de Europa
es la patronal más parásita, que siempre que tiene un problema lo resuelve exigiendo al gobierno más precariedad. Los objetivos son el empleo les trae sin cuidado y la patronal, ¿qué vamos a decir de la patronal? Está de chantaje permanente en todos los convenios en la negociación colectiva. ¿Qué necesidad tiene de negociar la patronal cuando sabe que el gobierno le da todo lo que pide directamente? Nos han dejado solos. Esta clase política, el movimiento sindical reivindicativo, nos ha dejado solos y tenemos a la gente del mundo del trabajo. De Comisiones y UGT. Nuestro debate no son ellos, nuestro debate es los gobiernos y el capital. Pero hay que decir, no hay diálogo social. Es una mascarada formar parte de lo que se está haciendo. Es unilateralismo lo que se está aplicando. Y quien forma parte de esta mascarada participa de un teatro con un objetivo: dormir a la clase trabajadora, adormecerla. El diálogo social es una dormidera financiada con dinero público para sacar al sindicalismo de su sitio. Nosotros no podemos caer en eso. Y ahora termino. La reforma de la negociación colectiva. Nosotros queremos la negociación colectiva para distribuir riqueza. La queremos para que el empresario no determine unilateralmente las condiciones de trabajo. La queremos para luchar contra la precariedad, para defender las condiciones dignas en el mundo del trabajo. Para eso queremos la negociación colectiva. ¿Para qué la quieren ellos, la reforma? Para desactivar la acción colectiva del movimiento sindical. Y nosotros, si no somos colectivo, si nos cogen uno por uno, nos maltratan. Nosotros somos, en la medida en que somos, colectivo. Esa es la misión del movimiento sindical, defender colectivamente ante lo que está sucediendo. Comisiones y UGT, en esta crisis, quieren sacar su precio. Y su precio es centralizar la negociación colectiva. Una loapa sindical para desde los ámbitos de sectores estatales decidir que nosotros y otros compañeros en otros sitios no vamos a poder decidir dónde y qué queremos negociar. Nosotros el instrumento de la negociación colectiva lo necesitamos. Nuestra gente lo necesita. Nosotros exigimos dos cosas. Queremos, es nuestro ámbito de decisión. La negociación colectiva es el ámbito de decisión de las mayorías sindicales en cada ámbito respectivo. Que se respeten las reglas democráticas. Exigimos poder decidir dónde y qué vamos a negociar. Y emplazamos a la clase política para que defienda, si todavía cree, en que hay que defender algún ámbito propio de decisión. Si todavía cree. Porque si la clase política, en la reforma de la negociación colectiva, se vuelve a dejar llevar por los intereses patronales, volverá a suceder un nuevo fraude. El neoliberalismo está unificando las políticas de una manera muy preocupante. Y el neoliberalismo es un gran problema para la construcción nacional. Eskerrik asko.